Buenos días y buenas tardes con todos y todas. Es un placer darles la bienvenida al taller de intercambio Sistemas de Bicicleta Compartida Eléctrica, Experiencias de Europa y Latinoamérica que hemos organizado en el contexto de Solutions Plus. Y bueno, antes de pasar a los detalles del proyecto, los detalles del taller, quisiera contarles un poco más los detalles del proyecto Solutions Plus. Para quienes no lo conozcan, el proyecto Solutions Plus es el nombre corto de Soluciones Integradas de Movilidad Eléctrica Urbana en el contexto del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. Este proyecto es un proyecto que ha sido financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Empezó el 1 de enero del 2020, es decir, llevamos ya 2 años de proyecto con un presupuesto total de 20 millones de euros, alrededor de 20 millones de euros. Tiene un consorcio conformado por 48 socios, que son los que ustedes ven a la derecha, y una duración de 48 meses, es decir, hasta diciembre del 2023. El objetivo principal del proyecto es la implementación de 10 pilotos de movilidad eléctrica en varias ciudades alrededor del mundo. En Latinoamérica, los pilotos se implementan en las ciudades de Montevideo y Quito. La estructura del proyecto es la siguiente. Obviamente, los pilotos son el nodo principal de la implementación del proyecto, pero este está acompañado de varios tipos de herramientas y componentes. Entonces, por un lado, tenemos herramientas para la evaluación del impacto de cada uno de estos pilotos. En el paquete de trabajo 2, que es justamente en el contexto en el que se están desarrollando estos talleres, es el desarrollo de capacidades. El paquete de trabajo 3 se concentra en el tema de modelos de negocio, porque estamos apoyando muy fuertemente la fabricación local de vehículos eléctricos de todo tipo. Y luego, en el paquete de trabajo 5, nos enfocamos en el tema de financiamiento, replicación y políticas que nos ayuden a avanzar hacia el escalamiento de este tipo de iniciativas que estamos implementando en los 2 pilotos y luego en la ciudad de réplica. En este contexto, en el paquete de trabajo 2, que se enfoca en el tema de capacitación, tenemos también y les queremos invitar a participar, a inscribirse en el segundo curso en línea que hemos organizado, todo esto bajo el liderazgo de Polis y ONU Habitat, el curso de electrificación de buses e integración en sus sistemas de transporte público. Este curso empezará el 17 de marzo y tendrá una duración hasta junio. Entonces, pueden entrar a la página de Solutions Plus, que es solutionsplus.eu, para inscribirse en este curso. Este curso será dictado en inglés, pero tenemos planificado dentro de las actividades regionales hacer una segunda versión que sea con alguno de los contenidos de este curso en español. Adicionalmente, les quisiera comentar que hemos invitado también a participar a este webinar las ciudades que participan en el proyecto Descarbonizando el Transporte en Economías Emergentes. Este proyecto se implementa en 4 países en el mundo. Uno de ellos es Argentina. Y en Argentina específicamente estamos trabajando con Resistencia, Neuquén, Buenos Aires y Bahía Blanca en algunos temas relacionados a movilidad urbana sostenible. Y hemos decidido compartir también esta invitación, porque nuestro rol en el proyecto, nuestro rol como Wuppertal Institute al que represento, es trabajar con las ciudades para identificar sus necesidades técnicas de capacitación, desarrollar escenarios de políticas locales, generar material de capacitación para las ciudades en conjunto con universidades, e identificar otras ciudades en la región para compartir experiencias. Entonces, también en este contexto hemos extendido esta invitación a algunas ciudades argentinas y esperamos poder contar con su participación. Entonces, ya entrando en el contenido del taller, este taller, como mencionaba, se organizó en el contexto de Solutions Plus con el liderazgo de Polis, así es que muchísimas gracias a Claudia y a Andrea que están apoyándonos también. Y pasando un poco a la agenda del taller, la idea es que, bueno, después de esta bienvenida, tendremos los lineamientos para la planificación de sistemas de bicicleta compartida a cargo de Bernardo Baranda, director de ITDP Latinoamérica. Luego nos acompaña Mariana Cruz, coordinadora de Relaciones Gubernamentales de Tembici, que nos explicará los sistemas de bicicleta compartida desde la perspectiva del operador. Luego tendremos una ronda de preguntas, seguido de los casos de Bicimat
del sistema de bicicleta compartida de Madrid, luego el sistema de bicicleta compartida Ecobici de Buenos Aires y finalmente el sistema de bicicleta compartida Ecobici en Ciudad de México. Finalmente tendremos una ronda de preguntas y para finalizar una encuesta a la audiencia y cierre. Le doy la palabra a Bernardo Baranda, que es director de ITDP para Latinoamérica. Bernardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, María Rosa, por la invitación. Es un honor estar con todos ustedes. Yo les voy a hacer una presentación como introductoria respecto a la planeación de sistemas de bici pública. Esta guía, digamos, se puede, por cierto, descargar en nuestro sitio internet gratuitamente. Entonces, pero bueno, voy a tratar de darles un resumen, ¿no?, de lo más importante, los elementos a considerar. Entonces, como les decía, bueno, esta guía es del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, donde trabajo, que es un think tank sin fines de lucro que busca promover el transporte equitativo y sustentable en las ciudades donde trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, el contenido de la presentación es el panorama actual, las oportunidades de los sistemas de bicicletas compartidas, la importancia de la voluntad política y relacionarlo más que con temas de movilidad, creo que con temas de accesibilidad a diferentes oportunidades que ofrecen las ciudades, ¿no? Algunas ideas sobre el establecimiento de objetivos y la planificación inicial, ya luego un poco más sobre la planificación y regulación del sistema, la importancia también de que las personas usuarias o digamos la comunidad se involucre desde el inicio, y luego bueno, algunas cuestiones respecto a las operaciones del sistema, el modelo financiero, la implementación. Y también pensando en cómo todo esto, pues las tecnologías cambian, entonces no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero bueno, algunas ideas también al respecto. Entonces, como les decía, este es de acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo, ha habido una explosión, como saben, en la última década respecto a los sistemas de micromovilidad. Casi todos los países de Latinoamérica tienen ya algún tipo de sistema y yo diría que comenzaron mucho, bueno, con bicicletas compartidas en estaciones con anclaje. Después, bueno, hemos visto que también ha empezado a haber toda una serie de bicicletas compartidas sin anclaje. Y ahora, bueno, también con toda la tecnología, el hecho de que las baterías se han vuelto más accesibles, más ligeras, más baratas, bicicletas eléctricas. Y bueno, a esto también ha creado pues, sistemas híbridos. Y bueno, algo que es muy importante siempre es considerar la integración con el transporte público, ¿no? Algo de que siempre es fundamental es esta intermodalidad con el transporte público. Seguramente en la presentación, por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México, se hablará de la importancia de colocar las estaciones cercanas a también las terminales o las estaciones importantes de transporte público. Y bueno, también desde luego integrarlo con todos los diversos sistemas que hay en las ciudades, ¿no? Lo que decía yo, el modelo operativo, el sistema por sí solo generalmente no puede generar suficientes ingresos, aunque bueno, ahora Bogotá está probando el que sea totalmente financiable a partir de la publicidad y el patrocinio, pero bueno, es un caso, la verdad, raros. En general se necesita que haya desde luego voluntad política al más alto nivel y que también haya compromiso en el apoyo, en la construcción de los sistemas, no nada más a corto, sino a mediano y largo plazo, ¿no? Y yo lo que les decía, bueno, también la cuestión de que el acceso es lo que más importa, más que
digamos, el facilitar la llegada a los destinos más importantes, a las oportunidades de empleo, educativas, y desde luego pensando en las poblaciones más vulnerables, es lo más importante respecto a la planeación e implementación de un sistema de bicicleta pública. Generalmente el proceso de planificación es identificar los objetivos, digamos, ver, por ejemplo, pues qué es lo que se busca de respecto a reducir tiempos de viaje, hacer reducir emisiones, hacer menos costosos los traslados. Y bueno, ya estableciendo esto, es bueno tener estos talleres y procesos para involucrar por ejemplo, a los grupos que impulsan el uso de la bicicleta en las ciudades. Ya después se puede determinar el área de servicio, pues se puede comenzar con un área de piloto o digamos de una fase inicial que luego se vaya expandiendo. Luego, bueno, elegir el tipo de bicicletas es importante y ya también tomar en cuenta la estimación de la planificación financiera a través de diferentes modelos, ¿no? Los sistemas con anclaje, bueno, como saben, es infraestructura más pesada, más costosa, pero también da el mensaje de que es algo más, ahora sí que más permanente. Y bueno, ahí pues, se tiene que ver desde cuestiones de la ubicación de las estaciones, el tamaño de las estaciones, el tipo de las mismas, ¿no? Esto también ha ido cambiando. Generalmente, pues en un inicio no eran sistemas automatizados, ahora ya es mucho más fácil liberar las bicicletas a través de una membresía o aplicaciones en teléfonos móviles, ¿no? Los sistemas sin anclaje, que también, como saben, son mucho más baratos, pero bueno, también es importante delimitar ciertos perímetros y reglas de operación para cumplir con cuestiones como que no se estacionen en las aceras peatonales y todo esto, ¿no? Y todo esto, bueno, se tiene que estar monitoreando y evaluando a lo largo del tiempo. Luego, bueno, siempre, sí, idealmente se debe de esto acompañar también con infraestructura, no son nada más las bicicletas, sino también el generar infraestructura segura es fundamental para el éxito de estos sistemas. Y luego, bueno, obviamente las bicicletas y los sistemas de tecnología y mecanismos de pago. Por ejemplo, este es un comparativo en dos ciudades, uno es Rosario, Argentina, el otro en Washington, en Estados Unidos. En un caso, las estaciones se pusieron muy cerca de las ciclovías, mientras que en Washington no tiene tanta cercanía con las estaciones, pero sí son una zona central donde también ya hay una, digamos, una importancia en cuanto a la cantidad de viajes y uso de la bicicleta, ¿no? Luego, bueno, lo que decía yo, la participación de la comunidad, explicar el porqué, todas las razones de hacer estos sistemas. Luego, bueno, también que los tengan una identidad, que tenga toda una cuestión de comunicación, de marketing, y que desde luego pensemos en cómo hacer que estos sistemas sean para todas las personas, ¿no? Pensar en, por ejemplo, los tramos más riesgosos, ¿no? Donde se tienen que trabajar para tal vez reducir velocidades o hacer infraestructura protegida. Cuestiones como si el uso de casco, ¿no? Que en general recomendamos que sea impulsado, más no obligatorio. Luego, bueno, pensar en teléfonos inteligentes para tal vez, o sea, no todas las personas pueden acceder a estos servicios. Entonces, cómo hacer también tipos de membresías que no nada más dependan de tarjeta de crédito y teléfonos inteligentes, a través de tal vez de otros criterios. Luego, por ejemplo, los mínimos de edad o si se va a dar algún tipo de apoyo para personas de bajos recursos. Y así como personas con discapacidad.
Ya después las operaciones del sistema, bueno, se puede ver si va a ser una contratación pública a través de permisos o una mezcla de contratación pública y de permiso público, así como tener en cuenta quién va a tener la propiedad de los activos, ¿no? Puede ser de propiedad y operación pública, o puede ser de operación pública y operación privada, o también puede ser de propiedad y operación privada, ¿no? Eso depende del análisis financiero, también de las condiciones de la ciudad y la estructura de la contratación. Esto siempre es muy importante que sea a través de niveles de servicio, ¿no? Finalmente, la contratación, si la va a operar un privado, tiene que estar relacionado mucho a los niveles de servicio en cuanto al la disponibilidad de bicicletas, el mantenimiento de las mismas, las información al usuario, todo esto, ¿no? Y luego, bueno, ya el modelo financiero, generalmente los costos de capital y financiamiento, lo más caro, desde luego, son las estaciones y las bicicletas. Pero bueno, esto también tiene generalmente que venir acompañado de un software para poder acceder al sistema digitalmente y luego también pues, tener un centro de control, depósito y unidades de mantenimiento y redistribución de las bicicletas para que haya disponibilidad en las diferentes estaciones si es que se opta por un sistema de este tipo. En cuanto a los costos operativos, bueno, pues obviamente el personal para operar todo esto, para llevar a cabo el rebalanceo de las bicicletas a las estaciones, el mantenimiento de las mismas, el centro de control y atención al cliente y desde luego tomar en cuenta el marketing e información al cliente, que también es un costo para quien opere el sistema y así también como contar con seguros para caso de accidentes o antirrobo y demás, ¿no? También importante ya considerar el flujo de ingresos, si va a ser una parte de financiamiento del gobierno, si va a ser patrocinio, inversión privada o mediante de préstamos o algún otro tipo. También, desde luego, las tarifas de las personas usuarias y los ingresos publicitarios, ¿no? Generalmente, pues, los sistemas es una mezcla de todos estos. Los costos de capital y financiamiento, por ejemplo, las que se usan en Portland, en Estados Unidos, que son, bueno, bicicletas con tecnología bastante avanzada, son realmente más costosas que las que utilizan una tecnología tradicional, ¿no? Pero en general ya se están empezando a hacer consorcios, los operadores de bicicletas con los proveedores de bicicletas. Y bueno, siempre es bueno invertir en una bicicleta que permita, tenga una vida útil de tiempo considerable, ¿no? En cuanto a los costos operativos, el rebalanceo de bicicletas es importantísimo porque, bueno, pues obviamente no queremos tener estaciones o áreas de bicicletas sin estación vacías, sino que haya a lo largo del día un equilibrio entre esa disponibilidad y los destinos más importantes y los orígenes, ¿no? Esto generalmente es uno de los costos más significativos de un sistema, ¿no? Y luego, bueno, los flujos de ingresos, ya hemos mencionado, hay ya una diversidad, hay desde publicidad. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta también que en ciertos mercados la publicidad y el patrocinio valen más que en otras ciudades, ¿no? Obviamente lo que cuesta un patrocinio, lo que aporta un patrocinio de un banco en Nueva York en las bicicletas, pues es una fuente muy importante de ingreso, ¿no? Luego, bueno, otras cuestiones relacionadas con la implementación es ya propiamente las bicicletas, las estaciones en general. Si recomendamos que haya estaciones que no sean nada más puras bicicletas sin anclaje, pero puede haber una mezcla, ¿no? También
Y luego, bueno, ya una vez que se implementa, se puede hacer un lanzamiento, si es sobre todo parte del gobierno, ya teniendo en cuenta la retroalimentación con la comunidad y los especialistas y el modelo financiero, hacer pruebas del funcionamiento de las mismas, y ver cuestiones como, pues, horarios y otras cosas ya en la operación, ¿no? También lanzarlos, hacer alianzas con los medios de comunicación para que se conozcan las bondades del sistema y cómo va a operar, y ya luego hacer el lanzamiento formal, ¿no? Y luego, bueno, tener el análisis de éxito. Sabemos que estos sistemas, pues, pueden ayudar mucho en reducir emisiones, en aumentar la salud de la población a través de la actividad física, la economía también, por ejemplo, si se integran mejor con el transporte público y los sistemas de pago, también en ayudar a la seguridad de los traslados, hacerlos más rápidos y seguros, pero bueno, otra vez más la importancia de tener mayor acceso, que de eso se trata, ¿no? Y, por ejemplo, algunos indicadores de operación ya se pueden hacer luego, por ejemplo, la cantidad de la densidad de estaciones versus el costo por viaje, ¿no? Ahí vemos, esto fue algo que estudió el ITDP hace algunos años. La Ciudad de México salía muy bien evaluada, al igual que Barcelona, Montreal, León, Londres, por tener varias estaciones en metros cuadrados y tener relativamente costos bajos de operación. Otra manera de medirlo es, por ejemplo, las bicicletas por cada 1.000 residentes en el área donde se lleva a cabo estos sistemas versus también los costos operativos de viaje, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las otras maneras de evaluar la operación del sistema: es la cantidad de usos que se le da a la bicicleta diariamente o la disponibilidad de las mismas a lo largo del día, etcétera, ¿no? En el lanzamiento, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, después de 8 años que se llevó a cabo, se llevó en el 2018 la incorporación de bicicletas eléctricas. O en el caso de Atlanta, en el 2016, el alcalde mismo fue el que la inauguró. Entonces, es así como se hacen este tipo de lanzamientos. Bueno, ahora, en el caso de la Ciudad de México, ya se acaba de anunciar la expansión en este año al sistema, casi 10.000, más de 9.000 bicicletas y a más áreas de cobertura. Entonces, bueno, pues esto es interesante, ver que estos sistemas sí pueden ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Y finalmente, las ciudades deben de posicionar el uso de las bicicletas como un mecanismo para ayudar a alcanzar estos objetivos a gran escala. Y monitorear y evaluar el rendimiento del sistema, ¿no? Obviamente, pues, sabiendo cómo cambia todo esto, las tecnologías, los patrones de demanda, obviamente los temas de incorporar temas de género, se deben de tener mecanismos para medir y adaptarse y mejorar continuamente, ¿no? Y pues creo que estos sistemas están cambiando. Y al final, de lo que se trata es, pues, de lograr una movilidad más sostenible, ¿no? Con ayuda de estos sistemas. Y ahí está la página de ITDP, ahí pueden descargar las guías y los reportes que tenemos, y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Bernardo, y muchísimas gracias por este recurso que pones a disposición de toda la audiencia. Creo que será muy útil para todos consultar la guía que ustedes han preparado. La vamos a compartir, por supuesto, con toda la audiencia una vez que les enviemos el mail de seguimiento. Pero mientras tanto, quisiera darle la bienvenida a Mariana Cruz. Mariana, no sé si estás por ahí. Bienvenida. Mariana es coordinadora de Relaciones Gubernamentales de Tembici. Ella nos va a presentar la perspectiva desde el operador de sistemas de bicicleta compartida en varios países y ciudades de Argentina, Brasil y entiendo que también en Chile. Así es que bienvenida, Mariana, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí,
Por si acaso tiene algún problema con la pantalla o si no me oyen bien, por favor avísenme. Bueno, primeramente hay que explicar un poquito de quién es Tembici. Tembici es la, hoy día ya es la empresa líder en micromovilidad de América Latina. Tenemos ya 10 años con 800 colaboradores, más de 3 millones de usuarios. Como has dicho María Rosa, ya estamos en muchas ciudades de Brasil, también estamos en Buenos Aires, en Nordelta en Argentina, en Santiago en Chile, y recién lanzamos el sistema de Bogotá en Colombia hace un par de semanas. Y un poco por qué nuestros pilares, ¿no? ¿Por qué los usuarios nos prefieren? Tenemos que el sistema que sea siempre asequible, disponible, que sea confiable, tenga calidad. Entonces, para que las personas siempre tengan, creo que mucho de lo que Bernardo estaba diciendo antes, que la gente se tenga la motivación para utilizar la bicicleta, que sea más que un sistema, pero pensado de una forma un poco más global, ¿no? Entonces, que el sistema ya sea, las bicicletas compartidas sean la oferta más asequible, más económica para el viaje de tramos más cortos, que lo que tenemos como de bicicletas no mecánicas hacia 5 kilómetros y bicicletas mecánicas hacia 8 kilómetros, más o menos. Y ahí podemos mirar un poco este ejemplo acá, que es de un ejemplo de São Paulo, una de nuestros tramos más típicos, que es cuando sale acá hay una estación de metro y para acá una concentración muy grande de oficinas. Y la gente cuando hace este trayecto, si lo hace en bus, en Uber, en scooter o en dockless, se ve que el sistema de bicis compartidas con estación con bicis compartidas con anclaje es el sistema que es más económico, también porque intencionalmente lo hacemos con precios más con más ventajas para los usuarios fidelizados, para que ellos realmente lo tengan como un hábito, lo tengan como una parte de su rutina, ¿no? Entonces, es el modo de viaje que es más rápido, pero también el más asequible para los pequeños, los viajes más cortos. Y la gran base de todo nuestro sistema, claro, es la tecnología que utilizamos. También que Bernardo le estaba diciendo la importancia, ¿no?, de utilizar un sistema con bicicletas que tengan largo plazo, ¿no?, que tengan una vida útil más larga. Nosotros utilizamos la tecnología PVCC, una tecnología canadiense, que es utilizada en muchísimas partes del mundo. Se tiene que esta tecnología, las bicicletas tienen una vida útil de 10 años. Entonces, que cuando llegamos a elegimos eso porque cuando llegamos en una ciudad, en realidad queremos de verdad ser parte de la ciudad. Así que hacemos todo el plan para que estemos ahí por lo menos por 10 años. Entonces, que el sistema dure por 10 años, que pensemos en un cambio de cultura, que pensemos en inversiones en la ciudad que nos permitan pensar en largo plazo. Y un poco en el detalle de qué es esta tecnología, ¿no?, de la bicicleta. Son bicicletas ya proyectadas realmente para ser compartidas, entonces sus piezas no son fácilmente cambiables para otros tipos de bicicletas, lo que también ayuda mucho en la parte de seguridad, ¿no?, como de vandalismos, para que no se tiene la motivación también para sacar piezas de la bicicleta para utilizar en otras bicicletas que sean bicicletas privadas o sea para
venderlas o cosas de ese tipo. Como hay que pensar en algunos detalles, así cuando se hace una inversión tan grande en una ciudad. Acá se ve, por ejemplo, el dispositivo de bloqueo de la estación. Es un dispositivo bastante innovador y muchísimo probado, que es prueba de robo. Entonces también muy robusto. La parte de ser incómodo, la parte de iluminación también, claro, observamos mucho la reglamentación de tráfico, ¿no? La de seguridad viaria de las ciudades donde vamos, para poner los reflectores frontales, traseros, laterales, en fin. Y algunos detalles también cuando pensamos en bicicletas compartidas, por ejemplo, de protector de cadena, es un detalle que puede hacer una gran diferencia para cuando la gente piensa en utilizar la bicicleta para ir al trabajo, ¿no? Entonces, siempre cuando pensamos en las bicis compartidas, pensamos que en formas de motivar a la gente que utilice las bicicletas para sus actividades cotidianas, y que cada bicicleta sea utilizada por lo menos de 4 a 8 veces al día. Entonces, siempre en ubicaciones que tengan más motivos de uso, y también de los puntos que estos pequeños detalles que pueden incentivar el uso. Para las bicicletas eléctricas, tenemos también el sistema es muchísimo parecido. Ella es un poco menos ligera, un poco más pesada. La autonomía de nuestro sistema, la autonomía de batería es de 60 kilómetros, lo que es muy bueno para contextos urbanos. Y hacemos la recarga de dos maneras. Tenemos las estaciones que lo hacen la recarga, pero también para las ciudades en que aún estamos haciendo las instalaciones para permitir esta recarga eléctrica en las estaciones, hacemos con el medio del día, cuando vamos a hacer el rebalanceo, también sacamos las bicicletas para hacer un poco de recarga en nuestra bodega, y después la retornamos al sistema. Entonces, hoy día trabajamos con las dos formas, porque ya tenemos datos de que, claro, las bicicletas eléctricas son las favoritas de las ciudades. Entonces, si hay en las ciudades en que hay las dos opciones, las eléctricas son muchísimo más utilizadas, hacia 3 veces más. Entonces, es importante que estén que sean cargadas muchísimas veces al día. Bueno, un par de veces al día cada una, por lo menos. También son bicicletas que por estarán proyectadas para ser compartidas, ellas son más fáciles de utilizar, porque claro, también partimos de la premisa de que los usuarios no necesariamente son ciclistas de mucho tiempo, ¿no? Hay mucha gente que utiliza el sistema de bicicletas compartidas como una primera experiencia para utilizar la bicicleta en la ciudad. Entonces, por eso la preocupación de que sea una bicicleta fácil de pedalear, para que las ubicaciones de donde estén las estaciones sean ubicaciones que sean fáciles de sacar la bicicleta, de devolver la bicicleta, de salir de ahí y buscar a iniciar un trayecto hacia un punto o el otro, porque también tenemos que partir de esta premisa. Está un poco la visión de las estaciones. Entonces, tenemos la cartelera donde podemos poner la forma inteligente de publicidad, las estaciones que no son eléctricas, ellas pueden ser tener su parte de inteligencia alimentada por los paneles solares, y también algunas tienen la interfaz de pago, que puede ser útil para los puntos principalmente que son más de usuarios esporádicos o usuarios que son
de experimentación, ¿no? Como hay mucha gente que tenemos datos también de mucha gente que utiliza la bicicleta por primera vez en un domingo, por ejemplo, que sería un usuario por leisure, pero después, después de conocer bien el sistema, lo incorpora como un hábito para todos los días de la semana. Entonces, a veces ponemos estos puntos en algunas áreas estratégicas de las ciudades para que sean el primer contacto de la persona con el sistema. Y específicamente de la operación Tembici, tenemos una preocupación muy grande con toda la parte, de la calidad del sistema en completo, que es, por ejemplo, todo que involucre la bicicleta y el sistema Tembici es operado por Tembici. Entonces tenemos nuestra producción local, ¿no? Que en Brasil traemos, claro, una parte de la tecnología de Canadá, como mencioné, pero armamos las bicicletas, hacemos la customización de las bicicletas, todo en Brasil, con un control muy grande de calidad y que nos permite hacer una reducción grande de CAPEX. Y después las enviamos para las otras ciudades. La parte de operación, de rebalanceo, del equipo de prevención y pérdidas, de marketing, todo, de atención al usuario, todo lo que sea de un sistema Tembici es operado por Tembici para que tengamos la visión completa de cómo está el sistema y también el control de la calidad de este sistema. ¿Y cómo elegimos los puntos donde poner las bicicletas? Siempre acá decimos que nuestro corazón de la compañía es del equipo de planeamiento urbano, que es el equipo que hace el estudio de las ciudades para combinar la parte de motivación, comodidad, integración modal, y elegir los puntos de las ciudades que pueden tener el máximo de aprovechamiento de esta infraestructura, ¿no? Entonces, a veces tenemos algunos cuestionamientos de por qué no poner en una parte de la ciudad donde sale mucha gente por la mañana, por ejemplo. Pero la idea de un sistema de bicicletas compartidas es que sea compartida por todo el día. Entonces, es importante que esté concentrado principalmente en ubicaciones que tengan muchas motivaciones de uso, como trabajo, estudio, ocio, compras, ejercicio. Entonces, que sea motivaciones de uso y que mucha gente la pueda aprovechar por ser un sistema compartido. Y siempre utilizamos también muchísimo los guías de ITDP para que las estaciones estén adensadas con una media de 300, 400 metros entre cada estación para que podamos maximizar las opciones de viaje entre estas estaciones. Si tenemos el mismo número de estaciones en dos subgrupos, por ejemplo, tenemos menos opciones de viajes de que poner a estas estaciones en un gran grupo con estas premisas de 300, 400 metros entre de una y la otra. Y un poco el rebalanceo de las ciclostaciones. Decimos mucho que nuestro sistema está balizado en el estudio de los datos, ¿no? Estudiamos los datos de las estaciones, de las bicicletas, todo el día y todos los días. Entonces, acá un poco de cómo hacemos el mapeo de rebalanceo, por ejemplo. Tenemos acá un mapa de cómo se ve el sistema,
un poco zoom out y después como cada pequeña estación para que estemos atentos para planear el setup. Tenemos el setup de la mañana, de la tarde, de la noche, pero también hacemos el rebalanceo durante el día cuando las estaciones están con pocas anclajes libres o pocas bicicletas. Y claro, para eso también monitoramos mucho cómo están lo que ocurre en la ciudad en sí. Por ejemplo, si hay algún evento específico en la ciudad, si hay algún cambio específico en la ciudad. Ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, tuvimos un cambio muy grande de cómo hacer el balanceo. Entonces, por eso trabajamos en conjunto de diferentes equipos del monitoreo de lo que ocurre fuera de las ciudades y adentro en la Tembici para planear el rebalanceo de las estaciones. Y para hacer el rebalanceo utilizamos algunos vehículos. Ahora estamos en un cambio para utilizar vehículos eléctricos específicamente con la preocupación con la parte clara de emisiones y todo. Y también tenemos algunos estudios de cada ciudad, cuáles son los perfiles de ciudades que pueden tener más necesidad de rebalanceo o menos necesidad de rebalanceo. Por ejemplo, el Río de Janeiro tiene menos necesidad de rebalanceo que São Paulo, por ejemplo. Entonces, hay formas de hacer estos estudios previos para ya hacer este cálculo y considerar esto en el tamaño de las estaciones, en la ubicación de las estaciones también para disminuir un poco esta necesidad. Hay también ¿sí? Disculpa que te interrumpa, te quedan 1 o 2 minutitos. Claro, claro, ya estoy terminando yo. Gracias. Hablando un poco del sistema de protección, tenemos un equipo específico de prevención y pérdidas que para la prevención tienen algunas features principalmente en la aplicación, en la app, porque, bueno, allí ya pueden prevenir que se haga algo con la bicicleta. Y también tenemos, claro, el GPS, trabajamos con geofencing y ponemos algunos puntos de alertas en las bicicletas. Tenemos también un dato de que el índice de vandalismo es muy bajo por 2 puntos. Claro, tenemos el equipo súper dedicado 100% a esto, pero también a la gente le cuida mucho a los sistemas, suele cuidar mucho a los sistemas, principalmente para las ciudades donde asumimos sistemas antiguos que utilizaban tecnologías antiguas que podemos comparar los índices de vandalismo. Está es muy, muy bueno comparar esto porque ahí podemos ver el éxito de nuestro sistema de bicicleta. También compartimos datos con nuestras contrapartes para el diseño de políticas públicas. Solemos compartir en un formato así, súper dinámico. También, claro, con muchísimos universitarios se acercan para solicitar datos para sus estudios. Tenemos rondas de charlas con cicloactivistas, normalmente en un carácter mensual o bimestral o algo como así, pero siempre compartimos muchos datos para la formulación de políticas públicas. Tenemos esto como un gran pilar. Y claro, por fin, aparte de la viabilización del proyecto, para la sustentabilidad del proyecto, una preocupación grande es el plazo del proyecto. Como había dicho antes, que cuando entramos en una ciudad tenemos la preocupación de estar en la ciudad por medio o largo plazo, por lo menos 5 o 10 años. Entonces, el modelo jurídico es importante. Y también la sustentabilidad financiera del proyecto. Y para eso utilizamos la publicidad, los planes de usuarios y el ingreso de patrocinios.
Nosotros no tenemos formato de sponsoreo con de las ciudades, pero solemos utilizar este tres tipos de para la viabilización de sustentabilidad del financiera del proyecto, para que tenga no esté dependiente de una sola fuente. Y es esto, siempre trabajando en conjunto con la sociedad civil y el poder público para el éxito del proyecto. Perfecto, ahorita tenemos una pequeña pausa para preguntas, así es que más bien invitarle a Bernardo, creo que él contestó privadamente la pregunta que se había hecho, y las preguntas que se hicieron en esta primera parte están muy enfocadas en el tema del tamaño de la ciudad y qué tipo de sistema de bicicleta compartida podría implementarse en los diferentes modelos de ciudades. Entonces dice, por ejemplo, hay modelos de sistema de bicicletas compartidas diversos, exitosos para distintos tipos de ciudades, es decir, menor a 50.000 habitantes, entre 50.000 y 10.000 habitantes, de 100.000 a 400.000 o mayores de 400.000. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta también está relacionada con un tema del tamaño de la ciudad, que es ¿cuál es la autonomía de las bicicletas? En el caso de bicicletas eléctricas, ¿cuál es la autonomía de las bicicletas para una ciudad de 200.000 habitantes con pendientes superiores al 8%? Esas son las dos preguntas. Entonces, no sé si es que quieres empezar con la respuesta, Mariana. Sí, claro. Cuando hay nivel de las ciudades, es muy importante que tengamos las bicicletas eléctricas, que para los que ya hayan probado, es muy interesante porque realmente parece que estás en el plano. Entonces, en las ciudades donde hay un pendiente muy, muy alto, solemos utilizar más, un porcentaje mayor de bicicletas eléctricas. La durabilidad de la batería es de 60 kilómetros. La autonomía, perdón. La autonomía de la batería es de 60 kilómetros. Y entonces, pero cuando tenemos menos de 20% de la batería, no se saca de la estación. Entonces, no puedes, si ya está con la bicicleta, puedes continuar pedaleando, pero no se puede sacar de la estación. Y ahí ya la recargamos si tenemos que sacarla, o ya se queda en la estación para recargarse. De formas para diferentes tamaños de las ciudades, no tenemos tantas experiencias con ciudades muy pequeñas. Tenemos una experiencia en Brasil, en la ciudad de Vila Velha, que es una experiencia muy exitosa en realidad. Las bicicletas son súper utilizadas. Lo que pasa es que es un sistema un poquito más chico y que tiene dos sponsoreos. Tuvimos que buscar dos patrocinadores para que sea posible mantener el equilibrio económico. Porque lo habían preguntado antes, ¿no? Los principales retos, yo creo que es garantizarmos el equilibrio económico del sistema para que sea posible mantener la calidad del sistema. Entonces, las ciudades más pequeñas suelen tener menos oportunidades de gran inversión de sponsoreo. Entonces, eso es una dificultad. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Cuando te refieres a sponsoreo, te refieres a lo que ustedes tienen, por ejemplo, en las ciudades brasileñas, que es el Banco Itaú, ¿no es cierto? Es decir, sí, una compañía grande, un banco que les da algunos recursos por tener sus bicicletas brandeadas con la marca de esta compañía, ¿verdad? Sí, eso. Y les voy a enseñar, por ejemplo, lo de, si me permite compartir un momento, la de Vila Velha, porque creo que la de Itaú tienen muy claro, ¿no? Con los de, se ve la misma bicicleta, pero en azul. Entonces, en un lado es Samp y en el otro lado es
son dos, de un lado es un banco y en el otro lado es un agente de salud. Uh-huh, uh-huh. Sí, entonces tenemos muy claro las naranjas de Itaú, pero por ejemplo en Brasilia tenemos las rosas, que es nuestro color. Uh-huh. En cada ciudad tenemos un color y ese, el sponsorio es muy importante. El porcentaje, normalmente tenemos esos tres tipos de las variables que mencioné, entonces el ingreso de usuarios, el sponsorio y las pantallas, ¿no? la publicidad, cada uno responsable por unos 30% de los ingresos de la compañía. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta es si es que vamos a compartir, bueno, vamos a compartirles las presentaciones y si es que están de acuerdo los ponentes, les compartiremos también los contactos de los ponentes. Y la última pregunta que yo tenía, porque ustedes tienen mucha experiencia en la implementación de sistemas de bicicleta compartida en la región. Entonces, preguntarte, porque es uno de los temas que surgió, es si es que ustedes tienen algún sistema que esté articulado al sistema de transporte público de alguna forma. Si es que tienen alguna experiencia con eso y cuáles crees que son los retos principales para hacer esa integración. No sé bien cómo defines articulados. Lo que tenemos hoy es, se puede hacer el desbloqueo de las bicicletas con la tarjeta del transporte público. Entonces, si es de São Paulo con billete único, si es de, bueno, de cada ciudad tiene una tarjeta específica y puede utilizar tu tarjeta de transporte de la ciudad en la que está para hacer el desbloqueo. Tenemos voluntad o tenemos ganas de hacer la integración para que el pago también sea por la tarjeta de transportes públicos, pero aún no logramos hacer eso por una cuestión de legislación. Entonces, una cuestión legislativa por bloqueos de posibilidades de uso de la tarjeta en sí, pero la tecnología la tenemos. Siempre que vamos a hacer la planificación urbana, la planificación de la ubicación de las estaciones, tenemos una gran preferencia por los puntos donde hay transbordo, entonces puntos donde la gente llega con transporte de masa principalmente, terminales de ómnibus, de terminales de metro y eso. Y tenemos dos, en São Paulo, por ejemplo, tenemos dos puntos donde además de las personas pueden sacar nuestras bicis, también las pueden guardar sus bicis privadas, porque también en las ciudades a veces es la gente no prefiere no utilizar las propias bicis por no pensar dónde guardarlas, por no, en fin, por buscar un poco más de libertad, entonces pueden guardar sus propias bicis y sacar nuestras bicicletas. Y estos puntos son puntos que también son cerquita de transporte de masa, de dos puntos de metro. Perfecto. Sé si... ¿Sí? Sí, muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que unos insumos muy interesantes que nos das. Y ahora, bueno, le quisiera dar la palabra a Carlos Mateo Martín. Vamos a empezar con los casos de estudio. Y en este caso es el caso de estudio del sistema de bicicleta compartida de Madrid, Bicimat. No sé si estás por ahí, Carlos. Carlos es director de Bicimat en la empresa de transportes de Madrid. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias por la oportunidad de me dais de compartir nuestra experiencia con Bicimat en la ciudad de Madrid. Bicimat es el sistema público de bicicleta compartida que tenemos en Madrid. Y antes de todo, me gustaría contaros un poco más de nosotros, quiénes somos. Nosotros somos MT Madrid, somos una empresa de transporte en superficie pública, somos propiedad del ayuntamiento y nuestro core de negocio siempre ha sido el autobús. Nuestro ADN viene del autobús. Diariamente, más de 2.000 autobuses circulan por la ciudad distribuidos en 219 líneas.
De unos años a esta parte, no nos conformamos con ser el operador de buses de la ciudad y hemos realizado una transformación de la empresa para convertirla en un operador global de movilidad en Madrid. Dentro de nuestros servicios actualmente está Bicimat, como hemos dicho, y que por eso estamos aquí. Tenemos una red de aparcamientos, explotamos la grúa, el teleférico de la ciudad y además tenemos líneas de negocio relacionadas tanto con la publicidad como con la consultoría. Como podéis observar en los datos, a día de hoy somos casi 10.000 trabajadores los que formamos parte de la empresa. A nivel de actividad, os puedo compartir, así a grandes rasgos, que en 2019 movimos más de 400 millones de viajeros en nuestra red de bus y casi 4 millones de usuarios en nuestro sistema de Bicimat. Obviamente, el impacto del COVID produjo una reducción muy drástica de la demanda, de la cual aún no nos hemos podido recuperar totalmente. Podemos decir que estamos en un proceso de recuperación en el cual actualmente nos encontramos más o menos en el 80% de la demanda que teníamos en la época prepandemia. Ya bajando a tierra con Bicimat, estos son los principales dimensionamientos del sistema. Bicimat está compuesto por 3.000 bicicletas completamente eléctricas. Eso fue, la verdad es que han sido eléctricas desde el principio y ha sido fue una gran novedad en el arranque del sistema. Tenemos distribuidas por la ciudad 258 estaciones. Además de Bicimat, que es un sistema basado en base fija, operamos también lo que llamamos Bicimat Go, que es un sistema de bicicletas basado en free floating. Las bicicletas pueden acabar sus viajes en las estaciones o fuera de las estaciones. Y el número de unidades que tenemos asignado a este sistema es de 454. Podéis observar en el gráfico de evolución que realmente en los últimos años Bicimat ha crecido casi un 70%, lo cual el crecimiento ha sido muy significativo. Aquí podéis ver la distribución de estaciones a lo largo de la ciudad de Madrid. Actualmente cubrimos un área geográfica de 56 metros cuadrados. Estamos muy presentes en el área más central de la ciudad y vamos ampliándonos hacia los cinturones exteriores. A la hora de comparar la cobertura de Bicimat con respecto al total del área de la ciudad, me gusta más compararlo con el área total de calzada, ya que existe unas grandes zonas verdes en la ciudad que podrían falsear el dato que os pudiera aportar. Con lo cual, actualmente os puedo decir que Bicimat cubre el 33% del área total de calzada de la ciudad. Y con eso damos servicio a 1,5 millones de ciudadanos, los cuales disponen de una red desarrollada de bici compartida. Madrid tiene 3.330.000 ciudadanos a día de hoy y, como podéis observar por el ratio de área con respecto a la cobertura de usuarios, la densidad de población en el área central de la ciudad es relativamente mayor que en los cinturones exteriores. Sobre los usuarios, podéis observar, nosotros tenemos tres tipos de usuarios aquí en Bicimat: los abonados, los ocasionales y los que llamamos de pago por uso. Los abonados son aquellos usuarios que pagan un pase anual mediante el cual hacen uso del sistema con una tarifa reducida por uso. Los ocasionales son usuarios que se dan de alta en el sistema por unos días, se dan de alta en los propios tótem de las estaciones y hacen uso del sistema con una tarjeta que obtienen del propio tótem. Y los usuarios de pago por uso, que se implementaron a finales del 2020, son los usuarios tradicionales que tienen hoy todos los sistemas de serie. Son aquellos que acceden al sistema a través de la aplicación, no necesitan tarjeta y pueden utilizar el sistema a través del QR que hay presente en las bicicletas. Podéis observar que la evolución de usuarios en los últimos años presenta grandes desviaciones, ya que en 2020
tuvimos un crecimiento muy importante de usuarios, del cual se ha minorado un poco en 2021. Esto se debe directamente al impacto del coronavirus, ya que cuando acabó el confinamiento aquí en Madrid, muchos usuarios entendieron y percibieron a Bicimat como un medio de transporte muy seguro contra la transmisión del coronavirus. Y tuvimos un incremento de usuarios como nunca vimos en la historia del sistema. Una vez se ha normalizado la situación de movilidad y la percepción que se tiene del riesgo del coronavirus y la relajación de las medidas, pues parte de esos usuarios han vuelto a utilizar el transporte público. Una de las ventajas que tiene nuestra empresa es que disponemos servicios de transporte público, colectivo, disponemos servicios de bicicleta e incluso nuestra red de aparcamientos, con lo cual nos permite apreciar realmente cómo varía la movilidad en la ciudad y los trasvases de usuarios que suceden entre nuestros sistemas de transporte público y el propio vehículo privado. En 2019, Bicimat tuvo casi 4 millones de viajes, una cantidad que se redujo en 2020 y en 2021 a 3 millones y medio, por diferentes cuestiones. Hay que poner en contexto también que, como se ha visto antes, el sistema en los últimos años ha tenido un crecimiento muy significativo, con lo cual en 2020 y 2021 el sistema era mayor que en 2019, con lo que estas diferencias se hacen aún más importantes. En 2020, obviamente, el resultado que hemos tenido ha sido por impacto directo de la pandemia, que produjo incluso el cierre del sistema durante un periodo de tiempo de este año. En 2021 se juntan diferentes circunstancias. Empezamos el año con Filomena, que es como el nombre que le pusimos a una tormenta histórica de nieve que tuvimos aquí en Madrid y que básicamente inhabilitó el sistema y el resto de medios de transporte prácticamente por un mes. Concretamente, Bicimat no recuperó la normalidad hasta finales de enero. Esto se une a la propia reducción de movilidad que existe en la ciudad y se une también al episodio de vandalismo que sufrimos sobre el sistema. El vandalismo es uno de los grandes riesgos y de los grandes retos que tiene la explotación de este tipo de sistemas. Y tras el caso de Madrid, tras el levantamiento del toque de queda, el cual estaba relacionado con las medidas COVID, tras el levantamiento del toque de queda, tuvimos un incremento exponencial de vandalismo que afectó de una forma importante al funcionamiento del sistema. Entonces, es otra de las causas que podemos añadir a la disminución de los viajes anuales con respecto a 2019. La caracterización de viajes diarios, bueno, la podéis observar en la slide. El récord de usos que hemos tenido en Bicimat es de 17.338 usos en junio del 2020. Se dio en un día laborable. Se puede ver claramente que el uso del sistema es mayor en días laborables que en festivos. Y esto se debe principalmente a un dato que nosotros percibimos por las encuestas de satisfacción y de comunicación que hacemos con nuestros usuarios, en la cual se caracteriza que la principal motivación de uso que tiene Bicimat hoy en día es el transporte al lugar de trabajo y vuelta a casa. La estructura tarifaria que tiene el sistema es la que os muestro. Hay dos tipos de usuarios, como os he adelantado antes. Los usuarios que pagan por un pase anual, en este caso pagan o 15 o 25 euros, dependiendo si disponen o no de tarjeta de transporte. Y este fee inicial les permite acceder al sistema con un pago por uso reducido como el que observáis. La primera media hora 50 céntimos de euro y la siguiente media hora a 0,60. A partir de 2 horas, el uso del sistema está en la estructura tarifaria está penalizado. Eso se debe a que en el diseño inicial de Bicimat siempre se ha considerado Bicimat como un sistema de transporte. Y se quiere evitar
que se utilicen sus vehículos como medio de ocio. Además, tenemos una serie de bonificaciones que se añaden a la tarifa que corresponden a cuando el movimiento que realiza el usuario va en pro de nuestra propia operación y nos puede quitar costes de operación. Como decíamos antes, el rebalanceo es una de las actividades más importantes que se tiene que llevar a cabo en nuestros sistemas para mantener su correcto funcionamiento. Si el usuario toma la bicicleta en una estación que está llena, tiene un descuento de 10 céntimos, igual que si lo deja en una estación que está vacía, porque realmente a nosotros, el operador, nos ahorra costes de rebalanceo. Además, hay un descuento adicional que es por reserva de DOC en destino. Este descuento no es acumulable a los relacionados con la ocupación de las estaciones. El otro tipo de usuario que tenemos son los ocasionales, los cuales, como os he dicho, pueden tener un pase turista de unos días o se pueden dar directamente de alta por la aplicación. Y tiene unas tarifas de pago por uso que son las que muestra la diapositiva. En relación a la financiación del sistema, en nuestro caso, el marco jurídico que nos une con el ayuntamiento es un contrato de concesión a través del cual se nos ingresa una cantidad determinada por disponibilidad de unidades en calle. La distribución de ingresos la tenéis en la diapositiva. El Ayuntamiento de Madrid a día de hoy sufraga el 61% del coste total del sistema y el resto del coste es pagado por los propios usuarios que lo utilizan. Esta distribución de costes no está especialmente lejos de la que existe en el transporte público en general, el cual también dispone de subvenciones para permitir que las tarifas de acceso a estos sistemas sean más populares. Nuestro contrato de relación con el ayuntamiento nos limita, porque las establece y las define, nos limita las vías de ingreso que podemos tener el sistema. A día de hoy estamos trabajando jurídicamente por cambiar esta situación y poder acceder a vías adicionales de ingresos como las que se han expuesto en las presentaciones anteriores. La principal vía de ingresos adicional que a día de hoy, por el marco jurídico, no podemos acceder y es obvio que es una vía principal de ingresos para este tipo de sistemas es la publicidad y el patrocinio. Igualmente, pensamos en que podemos colaborar con entidades privadas para introducir Bicimat en sus planes de transporte al trabajo o integrarlo en sus propios modelos de negocio, como pueden ser las empresas de delivery, que utilicen Bicimat para realizar los repartos. Además, consideramos que hay una vía de mejora de ingresos si tenemos una integración total con el sistema de transporte. Y asimismo, consideramos que es positivo para el desarrollo del sistema el incluirnos en diferentes plataformas de Mobility as a Service para acceder a un mayor número de clientes potenciales. Finalmente, entra en nuestro roadmap también la participación dentro de productos de movilidad, en los cuales se ofrezcan paquetes de movilidad a los usuarios a través de los cuales puedan acceder no solo a Bicimat, sino a otros medios de transporte o a otros sistemas de sharing en la ciudad. A la hora de desplegar un sistema como Bicimat, es muy importante el definir las ubicaciones de las estaciones. En nuestra experiencia, lo que hicimos inicialmente es un estudio de dimensionamiento basado en la población por distrito y bueno, en otras variables sociodemográficas de la población que en ellos habita. Esto dio lugar a un primer dimensionamiento del sistema para toda la ciudad, el cual nos sirve de base para afinar la puesta en marcha de las sucesivas expansiones de Bicimat. Con esa base, como os he dicho, cuando definimos las expansiones del sistema, enriquecemos el análisis con diferentes variables. No solo la población y la caracterización sociodemográfica de la población que hay en los distritos,
sino que también utilizamos la caracterización del uso del suelo. Ese área, ¿qué tiene? Si es un área de trabajo, es un área comercial, es un área residencial. Además, incluimos en el análisis la localización de los puntos de intermodalidad con el resto de modos de transporte de la ciudad. Miramos la propia conectividad que tiene la red con el resto de red de transporte público colectivo. Igualmente con las infraestructuras ciclistas que existen en la ciudad y las rutas ciclables, que no necesariamente tienen que basarse en carriles segregados, pero es muy importante que entre un punto y otro del sistema se pueda llegar en bici de una forma segura. Y finalmente incluimos en el análisis la participación de grupos de interés, incluyendo localizaciones particulares pues, de los ciudadanos, de las propias juntas municipales de los distritos. Con todas estas variables y con una superposición de capas GIS, al final vamos obteniendo las localizaciones que entendemos óptimas para instalar las futuras estaciones de bicimat. Los principales retos a los que nos enfrentamos en la implantación es la provisión de las acometidas eléctricas que necesitan los sistemas de bicicletas eléctricas, las obras civiles que hay que realizar, el número de acciones que hay que llevar a cabo en toda la ciudad, las licencias, el propio proceso de provisión y contratación de la energía. Hay que ser muy fino en la planificación para no llegar a bloquear el desarrollo del nuevo sistema. Además, un punto que hay que tener en cuenta, que muchas veces se nos olvida, es que a la hora de desplegar un sistema desde cero a la calle, en algún punto necesitas recepcionar todas las unidades de bicicletas y hacer el ensamblaje de las estaciones, con lo cual hay unas necesidades de espacio que se deben tener en cuenta en esta implantación. Y finalmente la integración tecnológica del sistema a instalar con los propios sistemas del operador, que no es algo trivial. Normalmente los operadores no pueden basar su operación en unos sistemas totalmente aislados del resto de la empresa, y este es otro de los puntos que hay que tener en cuenta. Si además nos enfrentamos no solo a la implantación de un nuevo sistema, sino que vamos a retirar el sistema antiguo, es otro de los grandes retos que tenemos, es la convivencia de ambos sistemas, sobre todo cuando se pretende hacer el cambio de sistema manteniendo el servicio de bicicleta compartida. Y bueno, finalmente apuntar que las operaciones, una vez el sistema está implantado, es por supuesto la mayor fuente de coste que tiene el operador. Y a la hora de describirlas o de dimensionarlas, creo que es útil esta slides, a la hora de qué hay que tener en cuenta, porque al final es importante tener bien ubicadas los centros de operaciones. Es importante a la hora de dar eficiencia a nuestras propias operaciones. Y luego nuestra plantilla se tiene que distribuir en diferentes cometidos. Tenemos que tener plantilla para mantener bicicletas. Tenemos que tener plantilla para mantener las estaciones. Una plantilla de atención al cliente y soporte técnico. Y la mayor parte de esa carga de personal que vamos a tener en el servicio se va a dedicar a la redistribución, la cual es, ya he dicho antes, un punto clave en el correcto funcionamiento de los sistemas de bici compartidos. Además, estos sistemas, a día de hoy, aunque el mercado ha evolucionado bastante, son sistemas relativamente jóvenes, con muy, muy exclusivos, y el aprovisionamiento y el stock de repuestos es un punto clave a solucionar y a facilitar. Pues sobre todo ahora que sabéis que los procesos de transporte están tan impactados, se puede dar lugar a serios estreses del funcionamiento del sistema. Y bueno, yo con esto espero haberos dado una pincelada de lo que hacemos en Bicimat. Ahí tenéis mi contacto para lo que necesitéis. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Es un ejemplo muy interesante también. Ahora tenemos un ejemplo que es liderado por la empresa
pública de transporte de Madrid, así es que es un caso bastante diferente al de Tembici. Y ahora pasamos al caso del sistema Ecobici de Buenos Aires. Así es que les doy la palabra a Alejandro Ock y Rodrigo Landaburu de la Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad de Buenos Aires. Así es que bienvenidos. Hola, buenos días. Muchas gracias, María Rosa. La verdad es un gusto para nosotros compartiendo estas experiencias y muy enriquecedora para todos los participantes y nosotros también como participantes, ver los sistemas que están desarrollando en todo el mundo y cómo impactan en las ciudades. Nosotros como Ciudad de Buenos Aires venimos con un sistema de bicicletas compartidas. Bueno, como les comentaba, Ciudad de Buenos Aires viene con una experiencia de sistemas de bicicletas compartidas de aproximadamente más de 10 años y ha pasado por diversas experiencias. Si quieres pasar a la siguiente, Rodrigo. En nuestro desafío como ciudad tuvimos, digamos, sistemas, iniciamos con un sistema totalmente público, manual y con bicicletas muy, muy básico. Fuimos creciendo hasta llegar a lo que hoy es el sistema de Ecobici, y eso es un poco de lo que va a tratar nuestra presentación, mostrarles un poco la evolución de estos sistemas y cómo llegamos al funcionamiento de hoy de Ecobici, que tiene una mezcla de un poco todo lo que venía mostrando antes en distintas experiencias. Por un lado, nuestro partner en esta última licitación, Tembici, con la cual tenemos un sistema muy similar al que compartía Mariana, y también tiene una participación pública muy grande porque continúa siendo un sistema que tiene 30 minutos gratis los días lunes a viernes para los usuarios del sistema. Es una mezcla entre un sistema público totalmente integrado con la red de transporte y tiende a tener distintas patas de financiamiento también. Lo vamos a comentar en detalle, pero para darles un pantallazo general de qué es lo que tenemos aquí, tenemos patrocinio, sponsoreo, pago por parte de gobierno. Estamos cerrando algunos convenios entre privados que financian a través de la compra de abonos el sistema y publicidad con cartelería publicitaria en vía pública, no solamente el de las estaciones. Con lo cual es una mezcla de todas las patas financieras para poder solventar estos 30 minutos gratis que tenemos como ciudad a mantener. Bueno, un poco contándoles la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una ventaja. Tenemos una topografía plana, un clima templado que nos permite desarrollar muy cómodamente el uso de la bicicleta. A raíz de ello hay una fuerte expansión y uso de lo que es las ciclovías, y la ciudad cuenta hoy con 267 kilómetros aproximadamente de ciclovías y se encuentra en expansión. Como vamos a ver en la presentación, tuvimos un inicio en 400 estaciones del nuevo sistema, hoy estamos en 280 con 2.800 bicicletas y aproximadamente 400 viajes diarios. Estamos trabajando en todo un cambio cultural. Nosotros en la presentación les vamos a mostrar no solamente cómo funciona el sistema, sino también los inconvenientes que tuvimos en la operación diaria de este sistema y cómo tuvimos que trabajar para lograr hoy lo que entendemos es un sistema que es autosostenible y que va evolucionando en el tiempo y podemos trazarlo. Pero queríamos mostrar nuestra experiencia porque también tuvo sus aristas, sus dificultades y nos gustaría compartirla. Ahora, si les parece, Rodrigo Landaburu, que es el gerente de micromovilidad, les va a contar un poco del desarrollo de todo lo que es el sistema a lo largo del tiempo. Gracias, Ale. Bueno, buenos días a todos y todas. Como decía Ale, la experiencia del uso de la bicicleta en Buenos Aires viene de larga data. En el año 2010 iniciamos con el primer sistema de transporte público de bicicletas. Este era un sistema manual, un sistema muy, muy, digamos, armado desde cero y con poco presupuesto. Teníamos una visión de poder llegar a cubrir todas las áreas de la ciudad, pero había que arrancar con una prueba piloto, en donde
queríamos analizar los patrones de uso de la bicicleta. Nosotros creíamos que el uso de la bicicleta era muy incipiente, se estimaba un alto nivel de robo y vandalismo, teníamos que entender los patrones y queríamos entender un poco la respuesta de la ciudadanía en general para el uso de la bicicleta. Por lo tanto, se instalaron las primeras tres estaciones, se compraron 72 bicicletas y era un sistema que era operado por el gobierno de la ciudad. Así fue como arrancó el sistema de bicis compartidas en la ciudad hace más de 10 años. Acá pueden ver lo que eran las estaciones manuales. Tenemos una primera etapa de diciembre de 2010 a abril de 2015, en donde se colocaron estas tres estaciones en la vía pública, como pueden ver, eran operadas por operarios del sistema del gobierno de la ciudad. Se compraron estas bicicletas, que eran, se creía en ese momento que eran robustas, o por lo menos eso, después los nuevos sistemas nos mostraron que la robustez no era tal, pero se buscaba que fuese robusta, que tuviese una comodidad, digamos, por eso tenía el caño bajo, que la gente la pudo usar sin mayores problemas. No tenían cambios, era una bici con canasto para poder llevar las mochilas y diferentes artículos que los ciudadanos quisieran llevar. Y nos pusimos un objetivo de que el color y el diseño sea distintivo para que no se mezclen con el resto de las bicicletas privadas, para que se note que estamos buscando un cambio cultural, que estamos promoviendo el uso de la bicicleta en la ciudad. Y la realidad es que el gobierno en general, el gobierno de la ciudad, se tomó esta política muy en serio, fue lanzado por el gobernador en aquel momento. Entonces se acompañó todo este crecimiento de la mano de todo el aparato político, ¿no? Como pueden ver, estas tres estaciones se buscaban que se instalen en áreas de usos mixtos, en zonas de alta densidad poblacional, que sean lugares de intermodalidad, como hoy en día también las estaciones de Covici están situadas, pero compartían el espacio público con plazas, diferentes lugares donde se puedan ver y la gente pueda acceder de manera fácil a este tipo de medios de transporte. Acá podemos ver un poco lo que era en aquel momento la red de ciclovías. Contaba con 35 kilómetros en el 2010 en zonas, pocas zonas de la ciudad, en tres subgrupos. Y podemos ver en rojo dónde estaban estas primero tres estaciones, después se instaló una más, en puntos sobre ciclovías para poder fomentar el uso de la bici. El equipamiento, bueno, como dije antes, eran jaulas ubicadas en el espacio público, operadas con dos asistentes, un software de gestión propio desarrollado por el gobierno de la ciudad, algo muy, muy sencillo, que le permitía a los usuarios solicitar la bicicleta, se entregaba en mano y quedaba registrado el alquiler. El registro era presencial, se presentaba documento nacional de identidad, se presentaba un servicio a tu nombre, y con eso se podía entregar una bicicleta a el servicio funcionaba de lunes a viernes de 8 a 20 horas, no era 24 horas, y era completamente gratuito. Los sábados también había servicio de 9 a 15 para poder acceder a estas bicicletas, lo que dificultaba un poco la planificación de recursos. Los días sábados se tuvo que contratar gente únicamente para este proyecto. Acá vemos como 4 años después la red de ciclovías creció, acompañado por el contexto, digamos, de política pública de fomentar los medios de transporte alternativos. Se hizo una inversión en infraestructura fuerte. Pasamos de 30 kilómetros de ciclovías, como habíamos dado en el 2010, a 137 kilómetros. La cantidad de estaciones creció a 32. Entonces, fueron 4 años muy positivos del sistema que denotaron una cierta adopción de las bicis. Entonces se siguió invirtiendo en este tipo de... Sabemos un resumen de lo que fue la cantidad de viajes por año. Pasamos de estas 4 estaciones en el 2010 y fueron creciendo a razón de 1 millón de viajes por año hasta el 2014, para sí tener 32 estaciones y 137 kilómetros. A partir de ahí, al ver este crecimiento continuo y sostenido, se decidió hacer una licitación, un sistema automático, que ganó una empresa llamada Certel, en donde se licitó estas estaciones automáticas, y ya pasamos a la etapa 2 de lo que fue
tema de COVID en la ciudad. De abril de 2015 a enero de 2019, acá se planificó un sistema de bicis compartido que se buscaba que fuese más rápido en la entrega de bicicletas, más fácil para los usuarios y las usuarias usar el sistema y no estar, digamos, interactuando con gente o esperando a recibir una bicicleta. Se buscaba que tenga más cobertura y más disponibilidad, obviamente disminuyendo los costos logísticos de poder estar contratando a la gente y entregando las bicicletas, poniendo las guarderías como estaban antes, y también mirando un poco lo que es el diseño urbano, no poner guarderías que ocupen tanto espacio en la vía pública, sino ya estas estaciones que son herméticas y se mezclan más con el paisaje urbano. Acá hubo un cambio de bici, no fue un gran cambio, pero sí la principal diferencia fue el pino reforzado, un poco como contaba Mariana, del pino de las bicicletas de Termici, para poder anclarlas a las estaciones, y se agregaron, digamos, todos los elementos de seguridad necesarios, de gato, tuercas de seguridad, bueno, guardabarros, ya protector de cadena, también se empezó a mirar otro tipo de cosas que los usuarios estaban necesitando para no mancharse la ropa, etc. Como nos contaba Mariana. Y acá lo que vimos es que la gente estaba necesitando un espejo retrovisor. Después nos dimos cuenta de que el espejo retrovisor era altamente vandalizado, por lo tanto no se siguió utilizando. Vemos un poco las estaciones. Eran automáticas de 14 a 28 posiciones y tenían un apoyo y una estación manual. Digamos, había operadores que podían dirigirse a sus estaciones para poder asistir a la gente si tenía algún problema utilizando el sistema. Para el año 2017, ya 3 años más tarde, la red siguió creciendo y la cantidad de estaciones ya era de 100 ubicaciones. Bueno, el registro en esta segunda etapa pasó a ser una tarjeta virtual, la tarjeta Voz de Buenos Aires, donde los ciudadanos se registraban y tenían esa tarjeta para poder entrar las bicis. Y un detalle de que no te dejaba utilizar la bici que vos querías, sino que te liberaba alguna al azar. Eso fue una de las críticas más grandes que tuvo este sistema. Ya pasamos a un sistema con una aplicación para poder ver la distribución de estaciones y la disponibilidad de las bicis. Y en un sistema de registro que funcionaba las 24 horas, un sistema general de uso de bicis, las 24 horas o 7 días de la semana, a diferencia del anterior, que era con horarios. Pero también se hacía de manera online y a través de la aplicación, o se podía hacer presencial pidiendo un turno a través de los canales de gobierno, ¿no? Que era el teléfono 147. Acá, para el fin del sistema, en el año 2019 llegamos a tener 200 estaciones y 2.500 bicicletas. Ahí, como contaba Carlos, entiendo que Madrid también tenía ese número de bicicletas. Y una base de 300.000 usuarios que ya habían interactuado de alguna manera con este sistema de bicicletas. Dejando atrás lo que fue la etapa 1 y la etapa 2, tuvimos un nuevo objetivo de poder masificar el uso de la bicicleta en la ciudad y iniciamos una etapa 3 ya con una licitación internacional para poder dar servicio a toda la ciudadanía con bicicletas más robustas, tema más digamos de mayor calidad como es el que hoy tenemos, y se hizo una licitación internacional en donde Anoten Bici, acá pueden ver la bicicleta que contaba Mariana, sponsoreada por Itaú y Mastercard. Itaú, bueno, acá en Argentina tiene sus operaciones y Mastercard también, por lo tanto la bicicleta era naranja para cubrir las necesidades del sponsor, y se puede ver con el logo de Mastercard ahí adelante también en el guardabarros y en las estaciones. Se necesitó un sistema de 400 estaciones y 4.000 bicicletas. Acá, bueno, duplicamos, ¿no?, la cantidad de estaciones y de bicicletas que teníamos, cubriendo los 202 kilómetros cuadrados de superficie que tiene la ciudad, entendiendo también, como decía Carlos, que hay mucha superficie que es, digamos, zonas verdes. No tengo claro el número de la calzada, pero es un dato interesante para poder seguir mirando. La principal diferencia era que ya no lo operaba el gobierno, sino
que lo operaba un operador, ¿no? A través de, bueno, TEMIS en este caso. Se licitaron, bueno, estos bots inteligentes que tienen comunicación inalámbrica a través del sistema COMET, que es el que está donde se almacenan los datos y da las órdenes para liberar las bicicletas. Y también tuvo un cambio fundamental, que fue el panel solar, a diferencia de las estaciones anteriores que eran conectadas a la red eléctrica, ¿no? Con todo lo que hizo, con todas las dificultades que eso incluye, o sea que estas pueden ser instaladas y quitadas la vía pública en una noche con una grúa, y se pueden instalar en otra ubicación diferente, simplemente con una grúa, y no hay que hacer una obra civil. La verdad que eso fue uno de los cambios principales de este sistema, que al ser modular, bueno, facilita mucho la operación y la instalación, y también el movimiento de esas estaciones. Si notamos que hay un cambio en la demanda o hay zonas donde se requiere, podemos hacer cambios de lugares de estaciones para poder satisfacer esa demanda. Bueno, ya vimos lo que era la bici de Tembici que nos explicó Mariana, pero acá mostrar un poco el cambio de lo que fue la segunda bicicleta, la etapa 2, a la tercera bicicleta, mucho más robusta, con el pino reforzado, con un canasto con luces. Bueno, en definitiva es un cambio muy importante para el sistema, y la robustez que tenemos con esta bicicleta es diferente a la anterior, ¿no? Es ampliamente superador. Bueno, solicitamos un sistema anterior, con una bici Iconic, después también empezaron a entrar estas bicicletas Fit, permitimos la entrada de las bicicletas Fit, entendiendo que tenían también una prestación muy similar a la Iconic, tiene un rodado menor, y la verdad que fueron aceptadas de muy buena manera por la ciudadanía. Características de este sistema son, bueno, como venía contando, el registro por tarjeta de crédito, débito, o de manera, digamos, de manera virtual a través de la aplicación, validando la identidad de cada persona a través de las bases nacionales de identidad, un servicio que valide esa identidad de las personas, entendiendo de que el que está en el sistema es una persona real. Y también utilizamos el sistema de validación de tarjeta de crédito que ofrecen los bancos, que tienen un sistema de desarrollo mucho más grande, haciendo un pequeño débito de la tarjeta y devolviéndolo al usuario para poder validar esa identidad, en el caso de los que se quieran registrar con tarjeta de crédito. Y con tarjeta de débito y de manera presencial se puede también realizar y poder acceder a este servicio. No hace falta tener una tarjeta de crédito para poder hacerlo, pero los que deciden registrarse de esta manera. Acá, bueno, el retiro de las bicicletas se hace a través de la aplicación y es una, siguiendo con la línea de lo que veníamos en la etapa 2, pero es una aplicación con mucho más respeto, ¿no? Se pensó como un servicio gratuito a toda la ciudadanía y de esta manera arrancamos el sistema con las 400. Acá podemos ver un poco lo que es el mantenimiento de la flota, lo que se hace día a día en eres de Tembici. Preparamos un pequeño video que filmamos acá con prensa de gobierno para poder contar a la gente cómo funciona la operación diaria en el taller. Principalmente los ajustes que se hacen son con los bulones y rayos, frenos y cambios, se hace la carga de GPS, pero mejor lo dejo acá a nuestro amigo Abraham, que les va a contar cómo es la operación diaria. De Vea Ecobici por Tembici, donde se llevan a cabo todas las reparaciones a la flota de bicicletas, mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Básicamente luego que la bicicleta ingresa a nuestro galpón, empieza todo lo que es el ciclo de reparaciones, en el cual se satisfacen las necesidades mecánicas con la cual la bicicleta ingresó, se pasa al área de carga de GPS, en el cual se induce la energía para que el dispositivo funcione, para posteriormente avanzar al área de revitalización y limpieza, en la cual se hacen toda la colocación de calcos, también la limpieza al cuadro con productos químicos desengrasantes,
Al concluir con esta fase de revitalización y limpieza, pasamos a lo que es la lubrificación de las partes mecánicas de la bicicleta para su posterior regreso a calle. Además de las reparaciones a las bicicletas, llevamos a cabo todos los tratamientos técnicos a nuestras placas, las cuales forman parte de las estaciones que están instaladas en calle. Realizamos acá todo lo que es la sustitución de partes, también mantenimientos preventivos, sustitución de piezas electrónicas, limpieza de contactos, en fin, todas las reparaciones que nos llevan a tener un sistema saludable y 100% operativo. Hoy en día estamos preparándonos para las temporadas de primavera y verano, en la cual por experiencia en los años anteriores se incrementa la tasa de viajes por día, lo que igual impacta en la tasa de roturas por bicicleta, así que esperamos que estos meses sean de mucho trabajo, pero también mucha satisfacción. No, lo que les queríamos comentar es también algo que puede ser muy útil para todas aquellas ciudades que estén trabajando. Nosotros durante la tercera etapa tuvimos al ser bicicletas de tanta durabilidad y esto que decía antes Mariana de Tembici, las bicis vienen por 10 años. Tuvimos grandes problemas con el vandalismo y con robos en el sistema. Esto generó que nosotros hayamos tenido que hacer una serie de acciones. Pasar, Rodri, por favor. Acá les mostramos un poco cómo empezaron a desaparecer bicis, que es este patrón de violeta, y cómo empezamos a tener problemas en cuanto a la operatividad. Siguiente, por favor, Rodri. Entonces tuvimos que tomar una serie de acciones. Redujimos el sistema al 50%, trabajamos muy fuerte en la instalación de GPS activos en las bicis, trabajamos sobre las bases de datos. Modificamos un poco lo que era nuestra política respecto al sistema y redujimos el tiempo de uso a media hora. Chequeamos la validación de todos los datos y aquellos que no tenían tarjeta de crédito para avalar las bicicletas, les pusimos un sistema de presencial, pero requiriendo algunas verificaciones más de identidad, y pudimos de esta manera reequilibrar el robo. Pasar el demográfico, Rodri, el que muestra el reequilibrio, porque no vamos a llegar a todo esto. Que finalmente, como ven acá, tuvimos una caída muy fuerte en la cantidad de bicicletas en el sistema, pudimos estabilizarlo, comenzar a recuperar la cantidad de bicicletas. Hoy de nuevo estamos dentro de las 2.800 bicicletas y una proyección en diciembre de volver a las 4.000 y las 400 estaciones, pero no les quería dejar de comentar que tuvimos que tomar fuertes medidas para tratar de rebalancear lo que era el sistema y poder generar de esta manera una mejora en los viajes, en la calidad del servicio y también en todo lo que refería al funcionamiento. O sea, como ciudad fue un desafío. Hoy este es nuestro mapa. Digamos, hoy estamos en estas 280 estaciones con 2.800 bicis, como ven, atado a la red de ciclovías. Y por último, pueden ver la proyección de cómo va a quedar el sistema cuando tenga de nuevo las 400 estaciones y 4.000 bicicletas, que va a llegar a todos los barrios de la ciudad nuevamente. Ya estamos en todos los barrios, pero con mayor capilaridad, y nos debería cubrir de esta manera a toda la ciudad, de todos los usuarios, llegando al desafío de 1.000.000 de vidas. Gracias y disculpen el retraso. No, más bien, mil disculpas por haberles cortado. La experiencia de Buenos Aires realmente es muy enriquecedora porque nos contaron todas las lecciones aprendidas que han tenido desde el inicio. Y creo que de lo que sabemos de las ciudades que están aquí presentes, hay algunas que están empezando desde cero, pero hay otras que están volviendo a empezar. Conocemos varios casos de esos, como Quito, como Belo Horizonte, que están queriendo volver a empezar, que empezaron con bicicletas manuales en 2010 o por ahí, y que ahora quieren pasar a un sistema mucho más moderno, automático y demás, y no es un paso fácil. Entonces, tener toda esa recopilación de información, de lecciones aprendidas que ustedes nos mostraron, es realmente, creo que, muy valioso. Así es que muchísimas gracias, Alejandro, muchas gracias, Rodrigo. Y ahora le quisiera dar el paso a Ireri Brumón. Ella es subdirectora del Sistema de Bicicleta Compartida de Ciudad de México y nos va a presentar el caso de Ecobici. Bienvenida, Ireri. Hola, buenos días a todas y todos. Yo soy Ireri Brumón, subdirectora de Sistema de Ciclistas en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, y les voy a hablar de los sistemas de bicicletas que tenemos en la ciudad, ¿no? El primero es un poco de contexto de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las zonas metropolitanas más grandes. Tiene alrededor de 21 millones de habitantes y se realizan 36 millones de viajes diarios en todos los modos de transporte, de los cuales
11 millones se realizan exclusivamente caminando. También es importante decir que el 50% de los viajes son de alrededor de 8 kilómetros o menores a 8 kilómetros de distancia. Entonces, considerando eso, actualmente tenemos dos tipos de sistema en la ciudad. El primero es el sistema Ecobici, que es el sistema de bicicletas públicas de la ciudad y que no operado por la ciudad, pero forma parte del sistema de transporte público de la ciudad. Y los otros son nuestros sistemas sin anclaje, que tenemos un proceso de regulación para ellos. Entonces, como les comentaba, este es un mapa de la encuesta de origen y destino que se realizó en 2017. Entonces se puede ver que hay muchos viajes que se realizan en la zona metropolitana que vienen a la ciudad y otro tanto que se origina dentro de la Ciudad de México que sale a la periferia. Entonces, Ecobici se inauguró el 16 de febrero de 2010. Del lado derecho pueden ver el mapa como está actualmente, ¿no? Entonces, hace menos de 2 semanas cumplió 12 años el sistema. Actualmente se compone de 6.500 bicicletas, de las cuales 340 son bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. Existen 480 estaciones, de las cuales 28 son para bicicletas eléctricas, en un polígono de 37 kilómetros cuadrados. Cuando se inauguró en 2010, solo se inauguraron 85 estaciones y 1.200 bicicletas en 4 kilómetros cuadrados. Entonces, nosotros hemos realizado en estos 12 años 5 fases de expansión, ¿no? Para ir creciendo poco a poco. De 2010 a la fecha se han realizado más de 74 millones de viajes en Ecobici y los viajes que se realizan en las bicicletas de Ecobici representan el 11% de todos los viajes ciclistas de la ciudad. También es importante señalar que dentro del polígono de cobertura actual del sistema se conecta con los 5 sistemas de transporte público de masivos y semimasivos de la ciudad. Y sabemos por las encuestas de percepción con nuestras personas usuarias que 9 de cada 10 viajes que se realizan en Ecobici se combinan con algún sistema de transporte. También otra parte importante es que Ecobici utiliza la tarjeta de la ciudad. Entonces, con una misma tarjeta puedes acceder a todos los sistemas de transporte. Aquí está una referencia de en dónde se ubica el sistema con respecto a la ciudad. Y entonces muchos se preguntarán por qué Ecobici está en la zona central de la ciudad. Entonces, una de las razones es que esta zona es la que atrae el 40% de los viajes por todos los motivos, pero principalmente de trabajo y estudio. También es la zona que está más conectada con todos los sistemas de transporte. Es una zona plana y tiene menos barreras urbanas. Y también, como les comenté, nos permite ir haciendo el crecimiento de forma ordenada y colindante con el polígono original. Una parte importante del sistema es que nuestras estaciones se encuentran a una distancia aproximada de 300 metros entre una y otra. La finalidad de esto es facilitar, por un lado, las rutas de balanceo y, por el otro, que en caso de que una persona usuaria no encuentre una bicicleta o un espacio para dejar la bicicleta, en una caminata de 5 minutos puede acceder a otra estación y poder tomar la bicicleta. Bueno, ahorita les voy a contar el proceso de, en estos 12 años hemos tenido un modelo de operación y un sistema de financiamiento y posteriormente les voy a contar que a finales de 2021 realizamos una licitación porque vamos a hacer todo un proceso de renovación y expansión. Entonces, durante todos estos 12 años, ¿cómo ha funcionado el sistema? El gobierno es dueño de todos los bienes, es decir, todas las bicicletas, estaciones y vehículos con los que se realiza el balanceo fueron adquiridos por el gobierno y se realiza un contrato de prestación de servicios con una empresa operadora, quien se encarga de administrar, dar mantenimiento y operar todo el sistema. Parte de este modelo lo que implica es que todas las membresías, o sea, todos los ingresos por membresías del sistema son para el gobierno, entonces no forman parte del operador. ¿Y cómo hacemos para poder
supervisar, o sea, la manera de supervisar el cumplimiento de este contrato es que tenemos un gran equipo de supervisión dentro de la Secretaría de Movilidad, en el que se establece, en el contrato se establecen ciertos niveles de servicio para tanto para bicicletas, anclajes, atención a clientes, y bueno, son distintos niveles de servicio, y este equipo de supervisión tiene acceso en tiempo real al sistema. Entonces, este acceso en tiempo real permite estar supervisando cómo se encuentran las estaciones, dónde hay bicicletas, entre otras cosas, ¿no? También una parte importante de este equipo es que tiene una gran capacidad técnica, tienen la capacidad de toma de decisiones y hay una comunicación constante con el operador, justo para poder identificar cualquier falla que esté incrementando y poder tomar acciones para que esta no crezca. Como les comenté hace rato, hay una porción muy pequeña del sistema que está compuesto por un sistema eléctrico. Nuestro sistema eléctrico se implementó en 2018. Las bicicletas eléctricas permiten que tengamos viajes más largos y cómodos, sobre todo en zonas con pendiente. Pero a pesar de que la mayor parte de la ciudad es plana, en los límites del polígono donde está actualmente Ecobici hay unas pendientes mayores, ¿no? Un poquito de 6%. Y a diferencia de las cicloestaciones mecánicas, nuestras estaciones eléctricas se encuentran a una distancia aproximada de 2 kilómetros entre una y otra. También una ventaja de este sistema eléctrico es que nos permite incluir personas mayores o personas que tengan alguna limitante para realizar esfuerzo físico, ¿no? Había muchas personas usuarias que decidían no usar la bicicleta porque no les gustaba llegar sudados a su trabajo, ¿no? O porque sentían que era demasiado esfuerzo hacer el pedaleo. Pues con la bicicleta eléctrica hay menos esfuerzo para realizar el movimiento. Y una parte importante de nuestro sistema es que con la misma membresía y el mismo costo tienes acceso tanto a bicicletas eléctricas como mecánicas. ¿Cuáles son las características de nuestra bicicleta eléctrica? Una es que es de pedaleo asistido. Esto quiere decir que la persona sí o sí tiene que pedalear para tener el impulso del motor de la bicicleta y no solo tener un motor, ¿no? O sea, como una motocicleta. También nuestras llantas son de 24 pulgadas. Nosotros tenemos topado el motor a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora y la autonomía de las baterías es de 40 kilómetros. Otra parte importante es que estas bicicletas se cargan directamente en la estación y se puede realizar una carga completa en 2 horas. Tanto las bicicletas eléctricas como las estaciones eléctricas representan el 5% de la infraestructura total del sistema. Y el 80% de todas las refacciones de la bicicleta eléctrica es compatible con las refacciones de las bicicletas mecánicas. Entonces, eso permite tener cierto tipo de ahorros en cuanto a temas de mantenimiento. He fijado algunos pros y contras de nuestro sistema eléctrico, ¿no? Dentro de los pros es que permite viajes más rápidos y cómodos, permite accesos a áreas con pendientes, hay un acceso a una mayor diversidad de personas usuarias y que todas nuestras bicicletas eléctricas tienen un GPS y entonces esto nos ayuda a la toma de decisiones en términos de políticas públicas. ¿Cuáles son los contras? Es que nuestro sistema, bueno, en general los sistemas de bicicletas eléctricos tienen un alto costo de implementación y mantenimiento, tienen requerimientos técnicos mucho más complejos para implementar las estaciones y pues tenemos también por otro lado retos ambientales en términos de la disposición de los desechos como las baterías. Entonces, como les comentaba hace rato, a finales del año pasado realizamos una licitación porque queremos, a 12 años sabemos que hay nuevas tecnologías en el mercado, hay muchas más empresas que se dedican a los sistemas de bicicletas públicas que en 2010 cuando se implementó el sistema no había solo 2 empresas. Y también quisimos modificar el modelo de operación, porque
porque el hecho de que la ciudad sea dueña de todos los bienes, esto implementa muchísimo los costos para la ciudad. Entonces, ¿qué estamos buscando con esta nueva licitación que se va a implementar durante este año? Es que el operador sea el propietario de los bienes. Vamos a renovar toda la flota actual. Vamos a incrementar la flota, tanto la flota de bicicletas como el número de estaciones. Queremos crecer de 6.500 bicicletas a más de 9.000. Y en las estaciones queremos crecer de 480 a más de 687. También nos va a permitir ampliar la cobertura de nuestros 37 kilómetros cuadrados a más de, creo que eran 70 kilómetros, era alrededor de 70 kilómetros cuadrados, y ampliar la cobertura a 3 alcaldías más. Y también queremos mejorar la experiencia del usuario y del servicio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este nuevo modelo de operación? Todas las tarifas de usuario se van a ir para el operador, porque esto le va a dar incentivos para también tener más ingresos y pueda mantener la operación del sistema. Les vamos a permitir tener un patrocinador. Además, se les van a otorgar espacios publicitarios dentro de la ciudad. Y también va a existe, ¿no?, un contrato, y va a haber un pago del gobierno. Y la finalidad de esta es que podamos mantener los niveles de servicio para las personas usuarias, ¿no? O sea, si nosotros, es la forma en la que podemos mantener una supervisión para con la operación de este sistema. Bueno, y ya sobre los sistemas de transporte sin anclaje, nosotros empezamos a regularlos a finales de 2018, que fue cuando llegaron a la ciudad. En 2019 se otorgaron permisos anuales a 4 empresas, ¿no? 3 de ellas eran exclusivamente vehículos eléctricos, 2 eran de monopatines y 1 de bicicletas, y la otra tiene bicicletas eléctricas y mecánicas, y es la única que se mantiene actualmente, ¿no? Las otras 3 empresas cerraron operaciones durante 2020, algunas derivadas de la pandemia, y otra porque se vendió a otra empresa y retiró todas sus bicicletas. Y los retos de estos sistemas es que, a pesar de que 3 de ellas eran totalmente eléctricas, la otra que se mantiene, al final, el 58% de su flota es mecánica, ¿no? O sea, también tiene que ver con un tema de costos operativos y de mantenimiento de las mismas bicicletas. Y una parte importante que nos permiten los GPS de los sistemas, bueno, como les comenté, el sistema de bicis eléctricas tiene GPS, y pues todos los sistemas sin anclaje tienen GPS, es que nos permiten identificar por dónde las personas usuarias transitan en la ciudad, y esto nos permite implementar políticas públicas para poder planear e implementar una infraestructura ciclista principalmente. Y eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ireri. Disculpa que te haya apurado. Hemos llegado ya al final de esta sesión, y por el momento agradecerles tanto a los ponentes como a la audiencia por su participación. Ha sido una jornada muy enriquecedora y esperamos contar con su participación en futuros eventos. Muchísimas gracias de parte del equipo de Solutions Plus. Muchísimas gracias también a Claudia Ribeiro y Andrea López Acevedo, que nos estuvieron apoyando durante todo este proceso. Así es que esperamos verles en la próxima ocasión. Hasta la próxima.